Buenos días. Para continuar con la información que se han ido dando en relación con la trama de corrupción encabezada por una persona que se encuentra hoy declarado culpable en un tribunal de Brooklyn, Genaro García Luna, vamos a presentarle más datos. Durante los años de 2006 a 2012, dos entidades del gobierno federal suscribieron 10 contratos con empresas involucradas en el entramado García Luna por un monto total de 316.675.995 dólares. Ninguno de esos contratos fue sometido a licitación alguna y casi todos fueron contratados con empresas extranjeras. Aunque esas empresas extranjeras formaban parte de una trama de corrupción dirigida por García Luna. En esta etapa, tal entramado contractual se está dispuesto de la siguiente manera. La empresa Nye Systems, que tuvo 3 contratos, la empresa Numbac Inc., esta es muy importante, posteriormente siguió funcionando, fueron otorgados 2 contratos por parte de la Policía Federal, que a cargo del comisionado Esparza, y en uno de los cuales intervino Luis Cárdenas Palomino, entonces titular de la División de Seguridad Regional, que actualmente está preso, pero por otro motivo, no por esto, pero está denunciado por estas cosas. El monto de los contratos fue de 14 millones y medio. Luego fueron otorgados a la empresa Numbac Inc. 5 contratos por parte del órgano administrativo de prevención y readaptación social, que son las prisiones, a cargo del comisionado Eduardo Enrique Gómez García, con la participación de Gonzalo Villarreal Guerra como coordinador general de los centros federales. El monto ascendió a 233.075.995 dólares. En el periodo 2012-2018, como se explicaba la vez pasada, esta trama de corrupción no solamente operó bajo el gobierno panista, sino también bajo el gobierno priista subsecuente, porque ya en ese momento ya estábamos en una situación muy desarrollada del sistema PRIAN, ¿no? Visto como sistema, porque eso no es una serie de relaciones casuísticas, sino es todo un desarrollo que tiene ya carácter histórico, ¿no? Y que se expresa en la vida cotidiana y política del país. En el periodo 2012-2018 se suscribieron 19 contratos por un total de 410.101.358 dólares con 51 centavos y 363.866.666 pesos con 60 centavos de moneda nacional. Otra vez la empresa Numbac Inc. fueron otorgados 9 contratos cuando estaba a cargo del CISEN el señor Eugenio Imas Gispert por un total de más de 44 millones de dólares y 15 millones de pesos. Y cuando estaba a cargo como director general el ciudadano Alberto Basbás Sacal por un monto de 52 millones 200 mil pesos. La empresa Numbac Technologies Inc.
es una empresa distinta a Numbac Inc., pero tiene los mismos dueños, los mismas, el mismo personal. Con ella se firmó un contrato de 208,832,031 pesos con 25 centavos moneda de los Estados Unidos, por parte del director general Eugenio Imas Gispert. Nuevamente la empresa Numbac Inc. le dieron 5 contratos, estando a cargo del organismo de prisiones, el comisionado Eduardo Guerrero Durán, 4 de estos por 157,050,000 dólares y uno más por 270,000,000 de pesos. Y durante el mismo periodo, 2012-2018, en el ámbito de la administración pública de la ciudad se hicieron 3 contratos. Ahora, quiero decirles que estas empresas son controladas corporativamente por una sola familia en los Estados Unidos, que se apellida Weinberg, y que en el esquema que vamos a ver en este momento, tenemos un esquema que hemos preparado para ustedes con una nota que es algo así como guía para poder interpretar el diagrama. ¿Sí tenemos el diagrama ya? Ahí está. Este diagrama nos muestra 2 grandes partes. La parte de la izquierda es donde está el entramado. Está prendido, pero no oigo nada. Es otra cosa. Está en 2 partes. La parte de abajo pueden ver ustedes el nombre de las empresas. Las primeras 3 empresas son del el entramado internacional que del que estamos hablando. Y la última, la 4ª empresa, GLAC, Security Consulting Technology Risk Management, SC, es una sociedad civil mexicana instalada de acuerdo con las leyes de México, cuyo dueño es García Luna y cuya dueña es la esposa de García Luna. Entonces vemos ahora el conjunto. De este lado izquierdo están las primeras 3 empresas y sus conexiones del lado izquierdo de la pantalla. Y espera, pero manténmelo ahí tantito. Esas empresas y esas operaciones que están ahí señaladas con dinero, ese dinero salió de México rumbo a Barbados. Y bueno, eso tampoco sirve, pero no importa. Rumbo a Barbados y de Barbados a Florida. Todo ese torrente. Lo de este lado es la empresa que fundó y hizo funcionar García Luna y la señora Pereira. ¿Ya? Aquí vamos a... Esta es una cosa que ya, del que hablamos ya la vez pasada, de los contratos. Ahora hemos entrado en detalles mayores en relación con quiénes son los responsables, digamos, instrumentales de la firma de esos contratos por cantidades enormes de millones de dólares. No estamos hablando aquí de operaciones de pequeñas, digamos, o comunes y corrientes en las tramas corruptas, ¿no?
No, estas son cosas muy altas, tan altas como que todo eso implica más de 700 millones de dólares, que son 140 mil millones de pesos, ¿no? Es una cantidad espeluznante. Ahora, aquí nosotros vamos a ver cómo hay algunos otros ingresos. Esto de rojo llega a estas empresas y se convierte en color azul, en dinero que entraba directamente a García Luna, ¿no? Algunas otras son más locales. Por ejemplo, aquí tenemos, acércale un poquito más aquí, más, porque hay una cosa que llama mucho la atención, sobre todo por todo lo que se ha dicho en relación con García Luna. Ah, ya. Aquí tenemos nosotros una operación, el 24 de abril de 2015, SPEI quiere decir una transferencia interbancaria dentro del mercado financiero mexicano, del Partido Acción Nacional hacia Glax Security Consulting Technology, RISC, que es propiedad de García Luna y de la familia de García Luna. 1,160,000 pesos, moneda nacional. El conecte comercial que había entre Acción Nacional y Glax Security, encabezado por García Luna, no era ajeno a la relación con su partido. ¿Qué es lo que se ha dicho? Insistentemente. Nosotros estamos viendo. Micrófono. Perdón. García Luna, no. Bueno, se han dicho muchas cosas en descargo de responsabilidades políticas evidentes, pero no solamente hay responsabilidades políticas evidentes, sino también hay vínculos que ya no son de tipo que tienen que ver con ideas, con planteamientos, con lo que sea, sino ya algo mucho más cercano al grado de hacer tener un vínculo comercial, digamos, un acto comercial. Que de todas maneras pues queda ahí para la historia como todas las demás, ¿no? Hay aquí otro operador a Grupo Gas, MART, que también era, digamos, vinculada a las actividades de la empresa de Glax Security, y algunas otras que ustedes van a poder ver ya con más detalle en un documento que se llama Operaciones Financieras del Entramado de García Luna 2011-2019 y que también va a ser entregado a ustedes. Ahora, pues yo lo dejaría aquí con una idea. Aquí tenemos la utilización por parte de García Luna y su entorno más próximo de una estructura corporativa que tiene su asiento en Florida. Cuando García Luna llegó a Florida buscando la residencia y posteriormente la naturalización, directamente de esta empresa, Numbac, le dio 10 millones de dólares como los gastos de su instalación. Esto fue lo que permitió que el gobierno de México pudiera presentar la denuncia civil reclamando todo el conjunto del dinero de esas operaciones ilícitas y dando como elemento instrumental o de evidencia esta transferencia, porque esas empresas son también la tesorería de García Luna. García Luna no solamente tiene propiedades en Florida, sino tiene dinero invertido en esas empresas. Desde luego. Por favor, los invito a suscríbete en los canales de Amore Mío.
Abuelito 4T, Emanuel Maldonado, La Indomable Musical y Emanuel Música y Ver Mis Shorts compartir y activo las campanas todas dale pulgar hacia arriba, muchas gracias de corazón.